Thomas. Bueno, cabros. Tengo nuestra pelea ya. En Winners Round 2 de Strike el Puerto Negro, este match, no sabría decir cuál de los dos hubiese destacado por otro, pero sí es cierto que el personaje al ser grande existe cierta facilidad con otro para poder ingresar con combate. Se lo piensa. Buscando ahí el combo para poder devolverle el sonido por aquí. Poder castigarle, esperando el rol muy bien ahí, Nero, esperando el rol para poder contraatacar, utilizando bastante bien su escudo en este momento, sacando un poco de ventaja a Striker y ahí empezamos con los sabotucos para poder aumentar más el daño tomando una buena distancia para no entrar en una zona de peligro con la cual Palutena se pudiese llevar prácticamente el stock, aprovechando el error de Negro del Side B, utilizó muy bien el Ultra B para poder... ¿Cómo? El spacing que están haciendo es súper bueno por ambos, está en una situación súper complicada de poder ingresar, sino más que nada castigo como en este momento un buen trade. No muy bueno, no muy conveniente para Palutena. Quizás con un Bayer se hubiese podido aprovechar mucho mejor, ya que tenemos el escudo que el de el escudo. Todo el chatac se llevó ya ese stock, pero con poca ventaja, la verdad, son 132 y ya, Striker, un buen Negro, un buen traje. Pero este juego es más fácil hacer daño que matar pudo. Claro, claro, es que eso es lo que está pasando. Los chicos al inicio, cuando empezaron con su stone, estaban jugando más agresivo y se dieron cuenta de que se están comiendo mucho daño ambos. Y ahí empezaron a tomarse más distancia y ahora están con un estuche súper bueno. Lo tenante, me gustó mucho lo que hizo Striker para poder buscar un traje muy efectivo para él, para tener un gala que no tenga. Mira cómo lo molesta con ese Neutral B, ya 81%, 96%, parece que Negro quizás puede llevarse hasta el token antes de que le quiten la suya. Ha cuidado muy bien eso, por ese movimiento, pero un hecho no bastante rápido, fue una respuesta instantánea. Nice. Intercambio de abejas en los casters, hermano. Tenemos el buena ronda 2. Ya nos fuimos. Buena ronda. Sí, buena ronda 2. No esperamos. Sí, hoy no fue corta. Sí, pasó bastante rápido. Ahora igual falta otra pelea aquí. Vice después. Ajá, se viene la sorpresa entonces, sí, con Palutena. Mi compadre Negro. Pero igual un jugador que ha estado bastante. Ahí es el nombre de Striker, así que... ¡Oh! Un simbolio reaccionó a eso y es como cuando hacía en el Melee el Don't Be Cancel, así. Sí, el de Tycoon y son Samus así brígido. El Dash Attack que casi lo mata, 166, muy duro. Oye, muy dura la Samus, hermano. Mira, hasta que pensé que iba a morir con ese Dash Attack, de hecho... Ajá. Debería morir. Pero ahí mantuvo bien la distancia Negro para quitarle el stock ahí el Striker. Muy repetitivo ya ese setup que estaba utilizando Striker de saltar frente tuyo y decir que no lo comprendo, entonces eso. Claro, hay una interacción inmediatamente después de un salto del... Uy, qué mala posición ahí de Striker ganándose en el aire, comiéndose todo, Sandeira, Aper, uy. Si equivale a la stop, no, no funciona. Llegar antes. Oh, no. Llegar a aterrizaje es tirar proyectil. Sí. Buena lectura. Fue un buen dubleo por Nero. me gustó, sacó bastante ventaja y ya. Esperamos de que se pueda. Sí. Toma sustancia, esa otro, si sí, tiene su. Exacto. Es que se mató en la plataforma justo cuando. Claro. Eso mismo. Entonces, súper malo estar ahí. Sí, lo vistió. Bueno, lo vistió ya ese setup. 120, muy buen una pressure ahí en la esquina, pero no funciona. Aún no le quita el stock a Negro. Buena ahí el Negro bajando con el neutral. Ya se le quita el stock. Negro buscando la instancia y manteniendo la distancia también. Claro, es que también Negro sabe que tiene ataques aéreos que le pueden dar un buen rango, sobre todo esos ataques que tiene con el escudo como el Packer. Está castigado un jab bastante mal en el porcentaje en el cual se encontraba Negro, la verdad. Se tiene que uno con un par de centros y un upper para poder llevarse el stock 1-0 por parte de Negro. Y
Y una buena ejecución de combo por parte de Negro, tenía unos buenos yugleos para poder evitar que Striker volviera al suelo y aumentando cada vez más su daño, y eso fue lo que lo llevó prácticamente a liquidar el último stock. No sé si habrá sido por los nervios que haya tenido no buscar otra opción, sino que sentía de que estaba buscando haciendo los mismos setup. Y eso fue un buen momento así cuando lo haitió, me gustó lo que hizo. Y sentía que podía haber utilizado un poquito más el grave en esas situaciones. Lo negro perfecta, la hizo 1-0 ya, con los cabros. Increíble ahí el momento en que estuvieron pegados al teléfono, hermano. Y iba a suceder, hermano. Estaba leyendo el matchup, estaba encontrando la música perfecta para jugar este matchup. Y nos fuimos a Final Destination con 1-0. Muy brígido, muy brígido. Así de vuelta aquí en este match. Un poco even la cosa, cualquier que se revienta cualquiera pierde el stock al toque, pero es simplemente el primer stock, así que no hay diferencia. Hoy ahí pegando el dash attack es demasiado fuerte, hermano, el de Samus, como para quitarte el stock. Ahí muy bien Striker, están haciendo un poco las cosas diferentes, solo un poco, si se le podría decir así. Cuidado. Buen. Ahí justo lo pilla aterrizando súper mal la Striker, quitándole el stock. Negro, vuelven ahí ver la cosa. Uy, manteniendo distancia, yo pensé que alcanzaba a pegarle el reflector, pero no pasa nada. Cuidado con estar en el aire, Striker. Que Negro viene con todos sus combos. Muy. Ya 109% tiene el sapo truco, cuidado que lo saca fuera el stage. Vuelve lo más tranqui, un poquito de chance ahí, cuidado. Striker lanzando el neutral nomás, a ver si funciona. Cuidado, voy aterrizando con Biker para cubrirle un poco la distancia. Cuidado, que Negro no puede entrar para quitarle el stop. Dash attack. Cuidado, fuera el stage, vuelve lo más tranqui Negro. Uy, sí, volvió lo más tranqui. Qué brígido lo que estamos viendo. Cuidado ahí con el dash attack. No le quita el stock. Y tampoco el aterrizaje. Uy, cuidado, está en final, todavía no muere. Se tira afuera, cuidado Negro, en desventaja. Volviendo con las bombas, no pasa nada. Pasó por al lado. Cuidado con el ley, no los mata. Oye, estos locos se matan muy, muy... Muy arriba. Cuidado que vuelve con Erdoch. ¡Fue el 1-3-3! ¡Cuidado! 151. Oye, esto... ¿Qué le pasa?
Oye, murió con el Downer, con el Downer. Claro, pero es que mató, weón. Grab y ya. Downer y un grab y un afro. Ahí volviendo a la situación, Iben, cuidado. El momento perfecto de los chicos. Oye, ahí comenzando enero con una se equivocó en la ejecución del combo. Uy, esa se la está castigando bastante después de esa interacción. Como que enero estaba utilizando ataque muy lejos de Sabotru. Exacto, ahí Downer, cuidado, no pilla en el aire. ¡Uy! El Downer. Sí. Eso quizás quiso mixear un poquito la cosa. Pero a un Air Dodge quizás. Sí, yo creo que hubiese esperado. Se hubiese vuelto bolita. Cuidado, pero funciona el Dash Attack con el escudo. El Double Jab. ¡Oh! El roll. El roll. Cuidado, Till. Cuidado, cubriéndole bien la esquina, entrando súper bien negro, cuidado, 121. ¡Oh! El Dutch Attack. Es el Dutch Attack nomás que cambia la situación. Muy rígido lo que estamos viendo. Ahí tenemos negro versus Striker, 1-1, bien peleado. La última pelea han sido bien peleadas las peleas. Volvemos a... cambiamos la situación. Cuidado que estamos 1-1. Nos fuimos a Pokémon. Cuidado con los chicos que quieren puro matarse esto. Increíble. Ah, lo van paseando con el Nair. Cuidado, ya mete 20%. Uy, lo pilla de vuelta. Lo pilla otra vez. 48-62 aterrizando. Muy bien, negro. Quitándole... uy, se viene. Se vienen los combos. El Downer mal espaciado también. Cuidado ahí, le meto el porcentaje. Es rígido la jugada de las bombas, porque crees que lo vaya a conviar, pero no le va a terminar conviando la bomba, te termina atacando. Se sale de esa situación Samus al volverse bolite. Cuidado ahí, volviendo con el reverse negro, no le funciona. Igual no está tan alejada la cosa. Lo lanza arriba, cuidado, lo va a pillar con el aterrizaje. Sí, eso al menos se extiende que negro está castigando bien esa instancia de aterrizaje. Lo cubre el ledge, cuidado, le quita el stock con Backer entrando justo. Negro no alcanza a morir por el upsmash y justo el último hit. Lo pilla ahí. Lo pilla de nuevo, cuidado. El roll al jab. A ver, nuevamente a ver, cuidado. Está en muy mala instancia Striker, el sapo truco. Pa. Que sabía que hacer un parry, ¿eh? Dale ahí. Cuidado el Nair. Vuelve al stage, lo más bien lo cubre de bomba. No funciona. Justo esos frames de invencibilidad subiendo. Pasan por... y Churchill pasó por al lado. Te tocó, pero no te tocó. Uy, el rango del F no le funciona para quitarle stock a negro, que mantiene su 128% ni con un tilt. Qué brígido lo que estamos viendo. Trata de cubrir el salto con Fade, pero no funciona. Uy, ahí le quita el stock a negro, pero ya han pasado casi 3 minutos de esa instancia. Nuevamente Fade cubriendo el ledge, dejándolo entrar a sapo truco. Muy buen recovery. Hoy es increíble que la bola haya desaparecido con eso, wey. Me dejáis para adentro, wey. ¿Cómo pasó con la bola y no pasó con el... con el misil, weón, que la acaba de tocar? 10%. Buen throw. El Air Dodge no alcanza a quitarle todos los hits que tiene el Fair. No funciona ninguno. Uy, lo pilló bien ahí con el reverse, en la plataforma. Buenos truquitos ahí, sapo truco.
sacan un Ultra V, funciona bien ahí, negro, cuidado, quieren puro entrar porque sale. Ahí está, postura de rock. Como que, claro, como que cubres bien la presión de... Cuando te aproximas a Samus, entonces suelen como rolear mucho. Claro, por las pocos ataques que tienen también trae escudo. ¡Oh, el chacho le pegó justo al misil! En 112, cuidado. ¡Ay, lo quería en reversa! No funciona, el dash attack es súper bueno de Palutena cuando aterrizáis, hermano. Zapotruco, se recupera lo más tranqui. Por ahí la plataforma no funciona, down throw. Buen de ahí para afuera, no hay combo. Trata de pegar el combo. Funciona con 131, negro. Y se lo saca con el upper, muy malo el upper para no matar todavía. Dash attack. Una buena aproximación, sobre todo con los Samus que no... Solamente lanzan el chop chop. Y vais para allá y están ahí esperándote con el chop. Neutral. Cuidado, negro, saltándolo más bien. Muy rápida la mona. Striker, cuidado manteniéndose. De attack, no funciona. Porque puede ser, porque es muy dura la mona. Ahí está. Uy, yo pensé que era un smash. Ya no le podés quitar el stock con los chicos. Misil, oye, y esa es el peligro que puede también costar para dash attack, para Striker, que mientras carga las cosas lo está lanzando, le puede venir un side B de Palutena. Ahí está. Y, claro, está buscando la menos instancia de estar cuerpo a cuerpo, al menos con Palutena. Le pone el salto, no funciona. 151, le da el side B. Uy, buen fail, le pegó el último hit. Cuidado que ya vimos comeback antes en Techno House de Zapotruco. Cuidado, solo tiene que tener cuidado con eso. Negro ahí con 62. Cuidado que tiene un reflector, recordemos. Ahí está. Ahí está. Tenemos ganadores. Ganadores. Tenemos a Negro pasando la Winner Ronda 3 y Striker pasando Losers. Vamos a ver, felicitaciones también a Negro y bueno, esperemos que Striker pueda llegar lejos desde Losers.